como veis, viene mucha gente de fuera, aunque hoy ha caído esta fecha, no han caído muy buenas porque piden tres mitad de semana y no hay puente, pero gracias al grupo de gente que se dedica a dinamizar el grupo y a formarlo, gracias al grupo Puro Teatro Insolvente y al colegio, pues esta fiestecita tira adelante. Por supuesto, estáis invitados todos los años a volver y siempre las puertas de Ariño estarán abiertas. Y me puedo comer a uno de vosotros. ¡Quieta, fiera! ¿Qué vas a hacer? ¡Maiga! ¡Te he liado! ¡A ver si te van a dar un tocado! ¡Señor Dragón! ¡Señor Dragón! ¡Nosotros no somos un buen desayuno! Una fiesta que llevamos ya 7 ediciones, en la que sobre todo los protagonistas son los niños del pueblo y, bueno, nuestro querido dragón Nogara, que hemos hecho entre un montón de gente, colaborando cada uno en lo que ha podido, y que, yo no sé, pues va funcionando, tiene sus mecanismos, sus cosas mecánicas, y sobre todo es una fiesta muy popular, muy divertida y muy de muchísima gente arrimando el hombro. Entre niños, protección civil, la gente que colabora, los tambores, las danzas, pues yo qué sé, seremos una 50 de personas aquí todos colaborando, que es lo bonito. Todo gente de Ariño, puntualmente viene gente que a lo mejor no reside en Ariño pero tiene vinculación, y todos haciendo lo que pueden, claro. ¡Pero eso es terrible! Yo soy la primera que me he ofrecido para calmar su apetito. ¡No puede ser!
Eso no va a suceder. Yo impediré que esa bestia pueda haceros daño. ¿Dónde vas, maldito intruso? Acabar contigo y así impedir que sigas amenazando a las gentes del pueblo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el acero de mis armas. ¡Sufrimos en tu vida! Infantil participando y esto para mí ha sido un gran honor. Ha sido muy chulo derrotar al dragón porque me gustaba mucho la leyenda de San Jorge y siempre me ha gustado ser San Jorge y ha estado muy chulo. Han venido mis tíos, mis padres, mis amigos, mucha familia mía ha venido a verme, toda la que ha podido y estoy muy encantado.